Cintia Oviedo es una estudiante becaria 11 que recibe el monto de reubicación geográfica, un servicio complementario que otorga la universidad para cubrir los gastos de alquiler. Ella dejó su hogar en Grecia de Alajuela para estudiar comunicación colectiva en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, en San Pedro. Desde hace 3 años, convive con 4 muchachas más en este apartamento. Estudiantes como Cintia reciben al mes 61.250 colones mensuales solo durante el semestre. Estos anuncios están colocados en las pizarras informativas de la U y en sus alrededores. Aquí podemos ver que el costo de los alquileres sobrepasa el monto que reciben los becarios. No se puede decir que la ayuda no ayude, ¿verdad? Porque claramente para las personas que vivimos lejos es sumamente necesaria, pero bueno, bajo algunas condiciones, como por ejemplo el hecho de tener que compartir aparta con mucha gente para poder cubrir el monto. Esto significa que varios estudiantes que están recibiendo el beneficio pueden unirse y entre ellos lograr una opción de alojamiento, un alquiler de vivienda, de apartamento entre ellos, a partir de los montos que la universidad les está entregando como apoyo. ¿Cuáles son los parámetros que utilizan los arrendadores para fijar el costo de los apartamentos de alquiler? Bueno, en primer lugar, por la ubicación que tiene, porque yo considero que está bien céntrico. Está muy cerca de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Latina, la U Fidelitas, Colegio Monterrey, Colegio Calasanz, Vargas Calvo. O sea, tiene muy buena ubicación. Judith Aguirre arrienda la segunda planta de su casa desde hace 9 años. Actualmente cobra 190 mil colones mensualmente. ¿Qué tanta libertad tienen los arrendadores al fijar los precios de las casas que alquilan? Los parámetros son un poco inexactos, no podemos decir, digamos, A, B y C, simplemente son las circunstancias que se presentan, ¿verdad? Son costos de oportunidad de que parte del dueño de una habitación, de una propiedad, lo utiliza. Y también pues que la ley establece que hay una libertad para establecer los montos de alquiler. Para el abogado Miguel Zamora, los estudiantes con más bajos recursos son los que presentan mayores dificultades a la hora de pagar el alquiler mes a mes. Por pagar esto, pues tal vez otras cosas quedan como un poco, no sé, o sea, por ejemplo la alimentación, muchas veces se tiene que descuidar un poco eso para poder hacer el monto, digamos, entonces sí, es como un poco complicado tal vez. Luis Conejo es estudiante de farmacia y alquila muy cerca de la U. No posee ningún tipo de beca y cuenta con el apoyo económico de su familia que vive en San Ramón. En mi caso, gracias a Dios, mis papás pueden contar con este gasto y ayudarme con lo que es vivir aquí, siendo de otro lugar y aún así poder alimentarme bien. También hay estudiantes que viven en zonas alejadas que optan por viajar. Al igual que Cintia, Fiona es de Grecia, pero no posee ningún tipo de beca. Ella decidió viajar de su casa a San Pedro en el bus directo que le trae la U. Prefiero viajar porque primero que nada mi familia es de allá, de Grecia, entonces no tengo que alquilar, que podría salir en 200 mil al mes allá. Bueno, tengo todo y tras de eso no, digamos, no hay tanto gasto. Cintia, Luis y Fiona representan 3 casos distintos de estudiantes que vienen a la UCR de zonas alejadas a San Pedro. Aunque la universidad no tiene ningún dato aproximado de cuántos estudiantes alquilan en los alrededores de la institución, según la oficina de becas, 4.303 estudiantes becarios reciben el beneficio de reubicación geográfica.